Seguimos recorriendo restaurantes y en esta ocasión nuestra labor nos trajo a Yasu, en la Ciudad de México, en el barrio de Polanco. Para quien no lo sepa, Yasu es el acrónimo de Jared y Sonia, chefs del lugar. Y es precisamente con Sonia con quien vamos a platicar del concepto del restaurante, además de los motivos que la llevaron a ganar la categoría de mejor postre en la primera edición de los Gourmet Awards. ¿Vamos? El restaurante Yasu, ubicado en el número 88 de la calle Newton, es el restaurante de Jared Reardon y Sonia Arias. Ellos se conocieron tiempo atrás, cuando Sonia estudiaba en el Culinary Institute of America en Nueva York. Dio la casualidad que estábamos muy enamorados, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Nueva York y fue ahí realmente donde, a pesar de que los dos teníamos su sueño, como que dijimos, ¿cuál que podemos combinar nuestros sueños y abrir un restaurante juntos, ¿no? Pues qué mejor que él se dedicara a todo lo salado y yo me dedicara a todo lo dulce. Jared ha mostrado tener un dominio absoluto de la cocina de su país. Sin embargo, en la trayectoria del restaurante se puede notar una evolución. Durante todos estos 7 años sí ha habido ciertos cambios y a lo mejor más, pues se nota un poco más toques mexicanos que a lo mejor antes no existían, y no porque no nos gustara lo mexicano, sino simplemente porque llevábamos tanto tiempo viviendo en Estados Unidos y cuando regresas a tu país es otra vez el empezar a vivir todos estos sabores y estas pasiones y el ir a los mercados, que aunque nuestro restaurante es americano contemporáneo, se te impregna y lo refleja. La experiencia en Yasu es increíble. La atmósfera es perfecta para una cena entre amigos, en pareja o en familia. Para mi gusto, cuando la gente viene aquí al restaurante, nos interesa que la gente se sienta como que si llegan a tu casa, ¿no? Y cuando llegan a tu casa, los invitados, bueno, te preocupas de que estén contentos, que la mesa esté muy bonita, que todos los detalles estén en su lugar, que la comida, por supuesto, esté sabrosísima, que visualmente todo esté en su lugar. Y se nota, solo hace falta echar un vistazo a la Yasu Bakery, el rincón en donde puedes probar todos los postres de Sonia, los que la llevaron a ganar un Gourmet Award en 2011. Ya ha sido tanto tiempo que empecé con esto de los postres que ya lo noto, o sea, como yo misma, ¿no? No me puedo imaginar no estar haciendo un postre o algo relacionado con lo dulce, ya sea tanto pasteles, helados, el postre al plato, el diseño de un pastel de novia. El mejor brownie de México, enjambres, bombones y una increíble tarta de plátano. Se antoja, ¿no? Síguenos en Twitter en TravelEasureMX